5 años se firmó el Acuerdo Final de Paz. El 24 de noviembre de 2016 es sin duda una fecha que cambió la historia de Colombia. Hay aciertos, más de 13.000 miembros de las FARC se acogieron al Acuerdo de Paz. Quienes eran dirigentes guerrilleros llegaron al Congreso y cuentan con un partido político, todo bajo el compromiso de acudir a la justicia transicional, contribuir con una verdad completa y reparar a las víctimas. También está el destacado y valiente trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el acompañamiento de los organismos internacionales y la lucha permanente de las organizaciones sociales, cívicas y comunitarias. Y desde luego, la legitimidad del acuerdo, sobre todo por el reconocimiento de miles de colombianos, de los campesinos y habitantes de las zonas donde el asedio y la amenaza de los violentos es permanente. Pero los problemas y dificultades, que no son pocos, están latentes. El más grave de todos es la matanza de ex integrantes de las FARC, de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto es suficiente para que el balance sea negativo. El problema de la tierra, su redistribución y acceso, la reforma rural en general no ha avanzado. Y este es uno de los puntos centrales del acuerdo. La participación política de las víctimas todavía está pendiente. El presupuesto, las inversiones y los proyectos son insuficientes. Las condiciones de vida y de seguridad están al azar. Este es un asunto de voluntad política. El acuerdo de paz está debilitado, pero lleva 3 años con apariencia de un solvente respaldo gubernamental. Hay que seguir trabajando desde nuestros quehaceres por el cumplimiento del acuerdo de paz. Es una conquista social, no hay marcha atrás. Que la cadena de mutuos elogios entre políticos y dirigentes en esta conmemoración no distraiga el control ciudadano sobre el gobierno de turno y las autoridades.